Doctora Buchaibe, usted presentó ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra Gustavo Petro. Ya sabemos que la demanda fue bien presentada, era demanda en forma contra el sujeto que correspondía, lo presentó con el lleno de los requisitos legales porque hasta donde tenemos noticia el Consejo de Estado admitió la demanda. Pero ¿nos quiere decir por cuáles razones pide usted la pérdida de investidura de Gustavo Petro? Sí, correcto. El doctor José Roberto Sáchi Caméndez, actual consejero, fue designado ponente de la pérdida de investidura que interpusimos. Nosotros creemos y consideramos que Gustavo Petro debe ser objeto de una sanción de pérdida de investidura y como consecuencia de su muerte política. Realmente invocamos y configuramos dos causales. La primera, basado en la incompatibilidad que consagra el 183, que en armonía con el artículo 133 de la Constitución, que obliga a los congresistas de la República a actuar con base en la justicia y el bien común, lo limita, y en la Constituyente se dejó explícito en las actas que era una incompatibilidad actuar por fuera de esa situación que dice el 133. ¿Qué vimos? Nosotros, todo Colombia vio cómo el senador Petro comenzó a patear el tablero, como se dice, y comenzó a desconocer la legitimidad del presidente de la República con el argumento que era producto del narcotráfico, y como consecuencia pidió desobediencia civil y no pagar los servicios públicos. Toda una situación que inclusive sus mismos amigos de la oposición le llamaron la atención. Todos se preguntan en Colombia, ¿es posible que un senador tenga esas situaciones bajo la inviolabilidad de la opinión? Consultando la ley quinta, la que reglamenta las actuaciones del congresista, es muy clara al decir que sus actuaciones de inviolabilidad de opinión es procedente o procedente dentro del Congreso de la República, o sea, cuando está en debate dentro del Congreso de la República y no por fuera de él. Y ya hemos visto que él ha rectificado situaciones con una periodista, recientemente lo observó toda Colombia, ya ha compuesto sus comentarios fuertes contra el primer magistrado de la nación, porque es que aquí se le pide a uno que se respete las decisiones del Poder Judicial y no quiere respetar la otra rama del poder público como él es la rama ejecutiva en cabeza del presidente, y más cuando un servidor público como lo es Gustavo Petro. Esa fue una de las causales que enfocamos con aportando pruebas de sus declaraciones radiales de una columna firmada por él, donde también llama a la desobediencia civil y cuestiona la legitimidad del presidente. Todos esos aspectos ya están dentro de la primera causal. La segunda, yo voy a una situación objetiva. El Consejo Nacional Electoral probó que recibió aportes ilegales a su campaña que provenían de servidores públicos, de funcionarios públicos, dos maestros y un empleado de la Contraloría. Aportaron entre los tres 350 mil pesos que él considera irrisorio. Lo que pasa es que la ley no detalla si un peso o dos pesos para poder decir que se puede violar la misma. O sea, en estos momentos consideramos que objetivamente, dígame. Sí, lo estamos escuchando, doctora Buchaibe. Consideramos que en estos momentos él está incluso en esa causal de pérdida de investidura con fundamento en el artículo 110 constitucional que lo expresa y después reglamentó la ley estatutaria 1475 del 2011. El Consejo Nacional será objeto de una multa, pero en el Consejo de Estado se adecua y se configura la pérdida de investidura. Yo creo que en estos dos aspectos que nosotros analizamos, detallamos y como de costumbre lo hemos hecho porque ya hemos conseguido otras pérdidas de investidura, considero que él va a ser sancionado con su pérdida de investidura de senador.
El llamamiento a la desobediencia civil, el llamamiento a no pagar los servicios públicos, por ejemplo, es un acto que tiene que ser examinado muy de cerca. Si eso está entre las funciones del congresista o entre sus posibilidades de crítica a un sistema. Está bien, los congresistas están hechos para que critiquen las leyes, para que critiquen las actuaciones del Ejecutivo, para que critiquen. Eso es lo que se llama el control político. Pero una cosa es criticar y otra cosa es invitar a la desobediencia e invitar a acciones realmente fraudulentas como la de no pagar los servicios públicos. Ese no es un simple desvarío retórico, sino que es una incitación a la comisión de delitos y no puede haber apología del delito ni desde el Congreso de la República, o el Congreso de la República es el primero que tiene que dar el ejemplo. Doctora Buchaibe, ¿qué estimación tiene usted en el tiempo en que tarda el Consejo de Estado normalmente en pronunciarse sobre una demanda como la suya? Bueno, de acuerdo a la última legislación, la ley 1881 del 2018, yo considero que con la primera instancia, donde ya hay ponente, ya debe estar contestando la demanda. Yo le hice el traslado como ordenan las normas sobre pandemia, sobre situaciones excepcionales, y debemos considerar que cuando una vez conteste, que le dieron 5 días, vamos a la audiencia, que es única, donde intervendrá, dirá su alegato él o su abogado y quien les habla como demandante. Posteriormente sentencia, eso es apelable a toda la sala plena, donde no pueden actuar los 5 magistrados que van a decidir en la primera instancia. O sea, yo por mucho que pienso, creo que en 8 meses máximo podremos tener una sentencia, si no se va esto de pronto a tutelatones, a otras situaciones, como acostumbra el doctor Petro, que dilata, que se va a instancias internacionales, todas estas situaciones para poner contra la pared nuestro Estado de Derecho. Y si todo transcurre bien, creo que el año entrante, antes de terminar el primer semestre, veremos la sentencia definitiva. Bueno, de manera que ya lo saben ustedes, 6 u 8 meses, y ya les queda perfectamente claro por cuáles dos razones el doctor Gustavo Petro debería perder la investidura de congresista, en el parecer del doctor José Manuel Abuchaibe, abogado que ya presentó la demanda, que ya fue admitida, de manera que la demanda tendrá curso y debe estar siendo contestada en este momento y debemos tener sentencia de primera instancia en no mucho tiempo. Doctor José Manuel Abuchaibe, pues muchísimas gracias y quedamos a la expectativa de lo que ocurra para que usted nos mantenga informado. Muchas gracias. Informados. Estaremos en contacto entonces para informarle a la opinión pública cómo transcurre este proceso. Sí, señor, estaremos en contacto para eso, de manera que ya sabremos cuál es la suerte política que corra el doctor Gustavo Petro. Uno, por llamar a la desobediencia civil y por incitar a la comisión de actos contrarios a la ley, como el no pago de los servicios públicos. Pues que una es la decisión de la persona o la situación de la persona que no puede pagar un servicio público porque no tiene con qué. Y otra cosa es invitar públicamente a que una cosa de esta se haga.